to coming into the side and maybe playing a more central striker role as the same. He's been kind of finishing for the absence of Kevin De Bruyne, floating around just behind Erling Haaland, trying to break into the box a bit later on. So an opportunity for him perhaps to stake his hope for the central striker spot. But Pep still buying City time on the break, needs new kings and dangerous there. Adding a few goals last year. Grealish llegó tarde al entreno, al último entreno en el partido preparatorio de la Champions entre City y Estrella Roja de Belgrado, ante la mirada de Guardiola, que sin echarle la bronca pues le echó una mirada que nos vamos a centrar ahora, dándole a Zoom, una mirada de esas que matan. Yo creo que no le hizo gracia que llegara tarde. Y bueno, en que los jugadores del City más o menos iban llegando cada uno a su ritmo, pues Grealish se lo tomó con más tranquilidad de la esperada. Y vamos a, como hemos dicho, vamos a centrarnos en la mirada de Pep. También puede ser una justificación, pues que igual le estuvieran tratando, haciendo un masaje o alguna cosa. Pero la mirada de Pep lo dijo todo, ya que se pusieron a entrenar entre bromas, pues parece que no le hizo gracia del todo, como vamos a ver en la cara de Pep Guardiola. First meeting with Red Star Belgrade here in Manchester earlier in the season. So certainly Alvarez will be looking forward to coming into the side and maybe playing a more central striker